Bueno, volvemos a empezar. Pero en realidad vamos a dejar cómo les va a todos de nuevo. La verdad que hay que tener una paciencia, una santa paciencia para esto, porque en realidad hemos tomado las diferentes opciones desde el Jitsi hasta el Zoom, que después podríamos hacer ese tipo de transmisión, pero en todos los casos hay algunas dificultades en la conexión, el micrófono, etcétera. Así que bueno, la interacción que tenemos la tenemos a través del chat y a través de streaming, a través de este tipo de tecnología. Yo voy a seguir dando la clase. Es una pena ver que en algún momento, por alguna cuestión de conexión, bajan quienes están viendo, después se tienen que volver a reconectar. Pero bueno, es lo que les decía, una cuestión de paciencia. Entonces vamos a volver con la teoría de Elder, ¿no? Les decía que acá hay dos o tres cosas que son importantísimas, ¿no? Primero, el concepto de indeterminación, de relativa indeterminación del desarrollo, y cómo un acontecimiento histórico afecta a las diferentes personas en dirección a qué. En dirección a la generación en la que están inscriptas. Es decir, en qué generación se encuentran, un acontecimiento impacta de manera diferente. Así como, por ejemplo, las personas nacidas cerca del 37, personas o del 30, les pudo haber afectado la polio cuando eran muy chicos, porque era una enfermedad que efectivamente tomaba preferentemente a los niños y dejó personas con enormes dificultades. Pero no es solamente una pandemia o una enfermedad lo que estamos viendo, sino que podría ser la guerra, ¿no? Podría ser, por ejemplo, cómo afectó a las personas nacidas en el 63, en el 62, en el 64, o sea, personas que ahora tienen cerca de 58 años, haber participado o haber vivido de manera directa la guerra de Malvinas, por ejemplo. O cómo a personas más grandes, cerca de 60 años o 70, se atravesó el momento de la dictadura, ¿no? Entonces, no incide igual en todas las edades, pero sí tenemos que reconocer que este tratamiento lo generó quien fue su principal investigador, que es Elder, con una autora también que es Tamara Harben, y que lo que consiguieron es permitir ver cómo se anclaba o cuál era el vínculo entre la edad y el tiempo. ¿Sobre qué lo trabajaban ellos? Sobre los cambios que se daban en las familias, ¿no? Es interesante saber que esta teoría no deviene de psicólogos, sino que deviene de Elder, que es un demógrafo, y su colega, que era una historiadora. Entonces veían hacia adentro de las familias, de cambios migratorios, por ejemplo, en función del trabajo de las madres, y entonces cómo esto influye en todas las trayectorias. ¿Cómo se escribe Elder? Elder, y lo tienen en un artículo de Blanco. Les decía, Blanco es un texto que tienen ustedes, que es una autora mexicana, que es muy sencillo. Es muy básico. Epa. Bueno, no, ahí no dice blanco. pero lo otro no entendemos. Y, me imagino que preguntás por la otra autora. Es Tamara. Entonces, ¿estamos, Karina? Estos autores que se plantearon desde la demografía, y cómo la historia social iría desde algún punto de vista marcando estas trayectorias, ¿no? En esto enfatizan mucho la dimensión temporal o histórica. ¿Por qué? Porque en ese punto este acontecimiento, por ejemplo la pandemia, va a tener su originalidad. Es algo que emerge y entonces marca las vidas de ustedes. Van a ver que son acontecimientos que inclusive se toman como regulaciones, en donde esto cambia, están situados diferente, de diferente manera, y esto cambia
También las normativas de carácter social, esto que dicen el reloj social. Por ejemplo, puede haber otros acontecimientos, desde el manejo de la anticoncepción en el poder de las mujeres, o como pudo haber sido en algún momento antes de que hubiera estos tratamientos, la letalidad que tenía el HIV. ¿De acuerdo? Entonces, en esta dirección va a haber una secuencia de cambios y de estados psicológicos, pero que van a ser de carácter psicosocial. Y va a depender en qué estructura social nos encontramos, en qué contexto. Imagínense, por decirlo hoy, o sea, no podemos estudiar la familia, y no es exactamente la misma familia que pudiera estar en la Villa 21, en Buenos Aires, o quienes quedan, por ejemplo, con altas probabilidades de contagio, que otras personas que tienen mayor acceso económico, que están cobrando su jubilación, que tienen un sueldo fijo, que tienen capacidad de espera, ¿eh? Entonces lo que se va a analizar colectiva, individualmente, son lo que se conoce como las transiciones, ¿eh? No son etapas fijas como la intimidad, la generatividad, la integridad, sino que se ve cuáles son esos movimientos de transiciones del trabajo a la jubilación o de transiciones de la familia a la escuela en un niño, ¿no? Entonces, te vas a ir a las personas adentro de esto. Entonces, hay algunos principios que son básicos. El primer principio, que es como casi elemental, es el principio de transición, ¿eh? Es decir, es el momento en que algo va cambiando en el desarrollo. ¿Por qué? Porque explica mejor el concepto de cambio, ¿eh? Que puede ser, por ejemplo, la transición que tiene un estudiante desde el secundario a trabajar como profesional. Bueno, el periodo universitario tiene que ver con transiciones. Y fíjense que eso se explica mejor por las condiciones sociohistóricas. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás antes los patrones del desarrollo eran más acotados. Esto que dicen ahora la adolescencia dura tanto. Bueno, ¿por qué? Porque también el envejecimiento es largo, ¿no? Entonces se van a vivir a lo largo de ese tiempo diferentes tipos de acontecimientos. Para que ustedes lo razonen, nosotros podríamos analizar, por ejemplo, las personas nacidas en los años 70, que hoy tienen 50 años, con sus padres o madres nacidas, por ejemplo, en los años 40, que son personas de 70 años, y a su vez con los muchachos nacidos en el año 2000 o en los 90. Ahí tenemos tres generaciones: la de los abuelos, la de los padres y la de los hijos, ¿no? O también podemos tomar la generación nacida en el 2000, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a seguir esas trayectorias a lo largo del curso de la vida, analizando cómo impactaron, por ejemplo, los desarrollos en el cual se dieron esos cambios históricos. Por ejemplo, una de las características que se hace tan difícil, ¿eh? Y que se hace, cuando digo difícil, se hace muy complejo, es que este acontecimiento histórico, por ejemplo, de la pandemia, ha puesto en la virtualidad a cientos, cientos de miles de personas, ¿de acuerdo? El home office, el cursar virtualmente, el que las tareas de la señorita se las mande por WhatsApp. Ahora la pregunta es, ¿qué impacto tiene en la inclusión educativa si vengo de una generación nacida en el 2000, por ejemplo? ¿De acuerdo? Que si vengo de una generación nacida en el año 30, o en el año 40, o en el año 50. ¿Por qué? Porque ahí hay efectos que tienen que ver con las cohortes, con las generaciones. Es decir, si yo no he sido alfabetizado en estos medios informáticos, no he sido virtualmente alfabetizado, ¿qué quiero decir con alfabetizado? Que todos aprendimos a mover el lápiz, a hacer la letra cursiva, mayúscula, mantenernos en un renglón, a puntuar, a dejar dos espacios. Eso lo aprendimos casi en el ingreso a la escuela. Bueno, antes de eso, las generaciones, por ejemplo, nacidas en el 2000, los que hoy tienen 20 años, aprendieron antes, mucho antes de estar en la escuela, a manejarse con tecnologías como pudiera ser un celular, ¿eh? Pero además, los encuentra en uno de los momentos del desarrollo de mayor plasticidad neuronal, que es el periodo de la infancia, donde toda la información va a ser procesada. En cambio,
a personas que tienen 80 años, o a personas que tienen 70 y que no han tenido, porque tampoco quiere decir que todas las generaciones son iguales. Imagínense que hay diferencias entre las mismas generaciones hacia adentro, de acuerdo al nivel de instrucción, de acuerdo a los conocimientos previos que tengan, al nivel socioeconómico. Entonces, en esta dirección también se producen hacia adentro de las generaciones cambios como, por ejemplo, la marginalidad que supone el manejo de la tecnología, ¿no? Por eso, nosotros vamos a ver las vidas humanas, las trayectorias humanas, en ciertos lugares y en ciertos momentos históricos, o sea, contextualizado en dónde se da ese desarrollo, qué lugar, como les digo, y en qué momento histórico. Quizás para algunos pueblos de la Argentina, esto de la pandemia es como una locura, que andaban con barbijo, pero no tuvieron ningún tipo de mortalidad. Y en otros casos puede ser lo que marque su vida por la devastación que implicó en las generaciones más grandes esta pandemia. Seguramente, contextualizado, esto no será lo mismo en Estados Unidos, ahora inclusive con lo que ha pasado socialmente, con el abuso y muerte por la policía, por abuso policial de una persona negra, en donde se produjo toda una conmoción metida en esto. Bueno, esa realidad para nosotros la vemos por la televisión, pero si en realidad estuviéramos ahí o fuéramos de raza negra y encima pobres, bueno, tendríamos otro acontecimiento más que vincula nuestra propia trayectoria a esa temporalidad, ¿no? Es decir, y acá nos preguntamos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese acontecimiento histórico. Por supuesto que cuanto más cerca estemos, más va a afectar nuestro desarrollo. Imagínense lo que les decía, la polio pudo haber gente que se quedó sin caminar, o sea que todo su desarrollo va a ser distinto. Pero también, y en esto es importante, es que, por ejemplo, frente a la falta de trabajo, frente a las oportunidades de trabajo en otros lugares, acuérdense que los demógrafos siguen mucho las migraciones, entonces también la persona, todos nosotros, frente a las alternativas culturales que se dan como posibles alternativas o cursos, como si fueran caminos, también desarrollamos nuestra agencia, o sea, somos agentes activos de eso, ¿no? Eso es muy importante porque nosotros no somos como hojas que nos llevan el viento. Frente a esto decimos, bueno, ¿y qué voy a hacer? Voy a mantener una estructura grande, me voy a dedicar a la clínica, voy a seguir en la universidad, ¿cómo? Interrumpo y me vuelvo a mi casa. Bueno, todo esto van a ser tres conceptos que son básicos. Tres conceptos que son básicos que les voy a explicar. El primero, y se llaman las 3T, o sea, las 3T. Es más fácil eso, pongo así porque tengo que escribirles. Entonces, cuando hablamos del concepto de las 3T, la historiadora ahí respondí, ¿cómo se llamaba? Tamara Harden. Hola, Marisol. Hola, Valguita, ¿cómo andas? Entonces, la primera T es el concepto de trayectoria. Ahora les voy a explicar todo, el concepto de trayectoria. O sea, ¿qué es una trayectoria? Un recorrido, ¿de acuerdo? El segundo, y esto es muy importante, les decía, es el concepto, la segunda T, de transición. Uy, falta una N. De transición, o sea, el cambio, o sea, la trayectoria va a tener movimientos en una dirección o en otros, algunos más determinados por la proximidad del acontecimiento histórico y otros por la propia agencia del sujeto, ¿de acuerdo? Y el otro concepto que ustedes tienen, que es muy importante en términos de comprender, estos son los tres puntos principales, los que les decía ahora, que vamos a manejar la T, porque es más fácil en inglés, turning point, un punto de giro. Entonces, nuestra trayectoria, se visualícenlo como un camino, obviamente que tenemos por delante cuando somos jóvenes la posibilidad del amor, la posibilidad de cuidar, de generar, de tener hijos, pero no todos optamos por las mismas trayectorias evolutivas. ¿Qué quiere decir? Por los mismos caminos hacia este punto. Frente a un embarazo, una persona puede decidir continuarlo, una mujer puede decidir interrumpirlo. Ahí hay algo de su agencia. Puede ser que eso se convierta en un turning point porque no estaba embarazada y de repente queda embarazada, ¿de acuerdo? Entonces,
También si decide va a tener una transición hacia la maternidad, ¿de acuerdo? O puede tomar este acontecimiento e interrumpir ese embarazo, ¿no? Porque si no parece que fuéramos solo sujetos en el cual nosotros hacemos lo que el ambiente decide. Por eso se llama dialéctico, ¿no? Entonces vamos a empezar con las tres P. La trayectoria es como si nosotros tomamos una carrera, una línea de vida, ¿eh? Que es un camino a lo largo del tiempo. Y esto, que es lo importante, por lo cual marca diversidad, puede variar, puede cambiar de dirección. Miren, dicen, de dirección, grado o proporción. Son como tres cosas características de una trayectoria, ¿no? Miren, una cosa muy sencilla. Lamentablemente Argentina ha sido, digo, en la primera época, una población generada, el crecimiento poblacional, por las migraciones hacia adentro del país, las inmigraciones. Pero diferentes crisis produjeron cambios en esas trayectorias, siguiendo las vidas de las personas, en las cuales cambiaron la dirección. O sea, cuando digo cambiaron su dirección, vivieron, por ejemplo, el exilio, ¿eh? Entonces, hay muchos argentinos en diferentes países, por lo que pasa al revés, por ejemplo, con población ahora venezolana, ¿eh? Entonces, hay veces que ese cambio de dirección no se espera, ¿eh? No se espera ni el momento, otras veces la velocidad en que se dan esos cambios. Nosotros sabemos que a la vida adulta hay trayectorias que van a marcar muy diferente la trayectoria si tratamos de una muchacha de 16 años, ¿eh? Dirección, grado y proporción. Dirección, grado y proporción, ¿eh? Es decir, de alguna forma, hacia dónde se orienta, la intensidad que tiene y cuánto afecta a las poblaciones. Por ejemplo, les decía, si tomamos una población con bajos recursos económicos y sos mujer, es más probable que cambie hasta la edad en que tenés el primer hijo, ¿de acuerdo? En cambio, si tenés mayores niveles de instrucción, ¿eh? La intensidad y el cambio de eso va a ser distinto porque van a regular algo tan importante como la maternidad. En esta dirección les decía que el concepto de trayectoria también reconoce ámbitos o dominios. Puede ser la trayectoria laboral, puede ser la trayectoria educativa, ¿eh? Entonces, estas trayectorias también son interdependientes. No sé si me explico. Si ustedes toman el currículum de una mujer, ¿eh? Entonces pueden ver que hay periodos, ¿no? De un docente universitario, de una persona que está haciendo una carrera en una empresa, en donde el dominio del campo, la trayectoria familiar, hace que se interrumpa o que haya una pausa respecto de la trayectoria laboral, ¿no? O al revés, otras personas, mujeres que escogen la trayectoria laboral por encima del desarrollo familiar, entonces retrasan mucho el periodo de la maternidad, ¿no? O optan por no hacerlo, ¿no? Entonces acá también importa este entrecruzamiento o este entrelazamiento, por decirlo de alguna forma, de las trayectorias. La otra que les decía que es muy fácil de verlo es el concepto de transición. La transición es un cambio de estado, ¿eh? No sé si me están siguiendo. La transición es el cambio de estado. ¿Qué quiere decir? Estaba soltero y me casé. Es un cambio de estado, ¿eh? Estaba siendo estudiante universitario y paso a ser profesional, ¿eh? O tenía un empleo y paso al sector desocupado. O estaba trabajando y voy desarrollando de a poco un proceso jubilatorio que va a terminar en mi separación del mercado laboral para pasar a ser jubilado, ¿no? Esas transiciones tienen una característica, ¿no? Que es lo que les decía antes, que es la probabilidad de ocurrencia. O sea, si yo estoy trabajando y estoy aportando al sistema jubilatorio, es muy probable, miren lo que estoy diciendo, que yo me jubile. Ahora bien, si tengo tanta distancia respecto de mi jubilación de acá a 13 años, ¿qué sé yo lo que puede pasar con el sistema jubilatorio? ¿Eh? Ahora nomás un descuento brutal de las jubilaciones a las personas jubiladas en la provincia. Sí, pero puede que en algún momento se caigan, ¿eh? Hola Lorena. Pero lo más probable es que yo me jubile, ¿eh? Con más o menos dinero, ¿eh? Que pueda contar con más o menos recursos. Ahora, si me hago esta pregunta para un muchacho, una muchacha como ustedes, cercano de 20 años,
que haya nacido en el año 2000 o fines de los 90, yo no sé si de acá a 40 o 50 años el sistema jubilatorio los va a esperar como ha contenido de alguna forma a las personas nacidas en los años 40, los años 50, inclusive las próximas a jubilarse, que son los nacidos en el año 60. ¿Por qué? Porque ahí se deviene el acontecimiento histórico, que por el concepto de Estado keynesiano, del Estado peronista, o el incremento de la clase media, o la Revolución Cubana, etc., se pensó, y en todos lados del mundo, que había un sistema de solidaridad entre generaciones que iba a esperar, con ahorro, en algunos casos por financieras, en otros por el Estado, entonces que iba a paliar la posibilidad y la invención de la jubilación, ¿no? Algunas son posiciones o cambios muy previsibles, como les digo, ¿no? O sea, tan previsibles porque son como entradas y salidas, ¿no? Pero que a su vez, recuerden, tiene que ver con la posición social que tenemos y el contexto en el que estamos. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy probable, es altamente probable, que haya una transición desde el estudio universitario hacia el ejercicio de la profesión en el caso de ustedes. Bueno, es una transición que va a implicar que van a asumir nuevos roles, que van a tener más autonomía, que van a cambiar los derechos y las obligaciones, y que además lo que va a cambiar también es la identidad, Ya voy a dejar de ser un estudiante universitario para ser una joven profesional, ¿no? O ya voy a dejar de ser vista como la maestra o la seño para pasar la seño que tuve, que es jubilada. Esto sí regula mucho las expectativas sociales en función de la edad, ¿no? Alguien podría decir, bueno, la jubilación lo sorprendió. No, no lo sorprendió, lo negará, no le gustará, no quería retirarse, pero ya tenía 65 años, 70 años, era el momento en que se retirase. ¿Por qué? Porque es la expectativa que yo espero en función de la edad. Estos conceptos de transiciones marcan que cuando un muchacho, una muchacha tiene 25, 26 años, 27, los padres están diciendo, bueno, ya ahora te vas a mantener autónomo, etc. Quizás no lo consiga, Pero lo que sí es cierto es que cada cultura va marcando estos conceptos de transiciones. ¿Por qué? Porque generan expectativas de identidad y expectativas asociadas a las normativas de edad. O sea, ¿qué se espera que suceda en esos momentos? ¿De acuerdo? Entonces, hay transiciones, que implican prácticamente una preparación para. Pero hay otros que, y esa es la tercera T, que se llaman turning point, puntos de giro, que son eventos que provocan fuertes modificaciones. Imagínense que yo estoy trabajando, etcétera, me da un accidente cerebrovascular, ¿no? ¡Wow! No puedo caminar, he perdido el habla, no puedo dar clases. Entonces, en mí va a producir un viraje en la dirección del curso de mi vida, porque ese punto de giro implicó una interrupción. Las transiciones son continuidades hacia el cambio de un estado. Son, como dice la palabra, de a poco vamos haciendo una transformación que no necesariamente es biológica, sino que es cultural. Pero un punto de giro es lo que ustedes tienen en la entrevista. Es decir, ¿qué acontecimiento hizo que cambiara la trayectoria de vida? ¿Qué produjo una discontinuidad, un cambio de carácter cualitativo? Lo que les decía, bueno, me exilié por razones económicas en los 90 o por razones políticas en los años 70, en los años 80, ¿no? Pero son virajes, cambios en la vida, ¿no? Que uno puede, y que cambia la significación de lo que vivo también, ¿no? La gente dice, bueno, yo creía que esto era así hasta que mi marido me dejó, O nos quedamos en la calle, no teníamos nada más. Esto es muy importante porque a diferencia de las transiciones que pueden ser más o menos esperables, como digo, más o menos probable que ocurra, con cierto grado, con cierta intensidad y proporcionalmente muchos lo vamos a sufrir, es muy difícil prospectivamente imaginarnos un turning point. ¿De quién se iba a imaginar en diciembre, Navidad? Año nuevo, ay, bueno, que sea mejor que el año 2019, que fue un mal año, qué sé yo, el día 20, que en marzo íbamos a estar todos guardados. Nadie. No hay posibilidad prospectiva hacia adelante de imaginarse algunos turning points. Sí hay acontecimientos que son
más esperable. Por ejemplo, si tengo una pareja y tengo cerca de 80 años y estamos casados, bueno, es muy probable que se venga la viudez de uno o del otro. Quizás uno, aunque no lo diga, preferiría la viudez del otro, sentir y vivir ese padecimiento, o al revés, no querer quedarse solo. Entonces, los turning points son choques, son así cambios, como virajes que hacen que vaya en una dirección o vaya en otro. Estos puntos de giro la gente lo identifican bien retrospectivamente. La gente identifica claramente